está bien. Señores, buenas tardes. Aquí estamos el ingeniero Ángel Acosta. Ustedes saben que es parte de este programa también. Ángel, hola. Hola, doña Consuelo. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Bueno, ya terminamos la semana. Una semana fuerte. Qué dura esta semana. De discurso y todo. De farcía por pila. De mucho discurso. Mira, Ángel, déjame decirte algo. Yo quisiera, porque esto es una posición muy personal mía, que yo la he externado siempre. Y yo me sentí tan mal ayer, cuando frente a todo lo que nos está pasando a nosotros y lo que está pasando en el vecino país, ustedes saben que esos son temas recurrentes míos de hace 20 años. O sea, aquí había una camarilla de periodistas, políticos, ONG, congresistas, que nos vivían atacando y diciéndonos que nos queríamos comer un haitiano todos los días y que nosotros y que esto y que lo otro. Bien. Hemos pasado, se está dando todo lo que decíamos. El tiempo les dio la razón. Nos dio la razón. Correcto. ¿Verdad? Amén. No importa. Ahora, Ángel, tenemos esta situación. Viene una subsecretaria. Ya hizo una reunión hoy con el canciller. Ya esta tarde, en el día de hoy, ya ella hizo una reunión con el canciller, etcétera. Ahí está en la prensa. No sé cómo se llama ni me interesa. Ella es del Caribe y de Haití y de nosotros. No es subsecretaria del Departamento de Estado. Como decía Julio Martínez Pozo esta mañana, pero de este lado que usted viene a recorrer la frontera, hoy porque usted no va del lado haitiano, con militares norteamericanos y militares dominicanos. Y nosotros vamos a recorrerle su frontera a usted con militares dominicanos para ver la frontera mexicana, americana-mexicana. Nosotros vamos a Estados Unidos a eso, o a México. Porque ustedes, a donde tienen que ir a ver, como decía Julio, te voy a pedir, Ángel, que veamos este cortecito de Julio en Sol de la Mañana. A donde ustedes tienen que ir es en Haití. A ver cómo están los haitianos allá. Ustedes están aquí y no somos pendejos para después hacer un reporte diciendo que en la frontera dominicana los haitianos son maltratados. Y más con las 40 ONG que están ahí en la frontera y que están de este lado trabajando con la miseria haitiana. Eso por un lado. Pero por otro lado, Ángel, porque quiero sacar el tema, vamos a poner el corte de que Julio Martínez Pozo me lo autorizó de esta mañana, que yo te pido, Ángel, que lo oigas, porque yo estoy totalmente de acuerdo con eso que Julio está externando. ¿Estamos listos con el corte? Bien. ¿De qué se trata? Bueno, aquí viene una subsecretaria para el Caribe y Haití. Y ella viene a la República Dominicana, que no me acuerdo cómo se llama esa subsecretaria, pero ¿para qué tengo que acordarme cómo se llama ella? Bueno, Bárbara Feinstein. Esta señora viene, pero ella está interesada en la situación de Haití. Pero ella no va a Haití a interesarse por los haitianos. ¿Usted sabe dónde fue que esta señora vino? Esta señora vino a ver cómo están los haitianos que cruzan para este lado. Es decir, a ella no le interesa para nada cómo están los haitianos en Haití. A ella le interesa cómo estamos nosotros tratando los haitianos aquí. Entonces viene y hace una supervisión en todos los puestos fronterizos y hay que recibirla como que este no es un país soberano. Porque bueno, yo estoy de acuerdo con la buena amistad y con la colaboración y con la apertura. Pero las cosas tienen que hacerse, por lo menos simúlame que tú vienes a una visita y que tú vas a estar en ambos lados de la frontera y que tú lo que estás interesado en ver cómo está Haití y cómo ayudamos. No, tú no vienes a interesarte por Haití. Tú vienes con el ánimo de las presiones sobre la República Dominicana. Sí, ok.
Entonces, señora, ya usted se reunió también de este lado. Vaya a reunirse allá. Mande su gobierno, usted quede su secretario del Departamento de Estado, que nos ha hecho una campaña el Departamento de Estado desde el año 80, de los 80, hasta el sol de hoy, diciéndonos el Departamento de Estado y todos sus informes, que se los he traído todo, toda la vida, que nosotros somos racistas, que nosotros le quitamos la nacionalidad a los haitianos, que nosotros no tenemos, Ángel, que ni siquiera el negro dominicano se le permite, al negro dominicano abrir una cuenta bancaria, que los niños dominicanos negros no pueden ingresar a las escuelas. Eso dice el maldito Departamento de Estado sobre nosotros. Que aquí hay que crear la minoría étnica racial y darle la nacionalidad a tú el que nazca aquí de este lado. Y ustedes en el Departamento de Estado quieren resolver el problema haitiano sobre la costilla de la República Dominicana. Eso es lo que ustedes quieren. Entonces mandan a esta señora para acá. Pues no. Pero por lo menos para que ella sepa y se lo diga, que lo sabemos. Que lo sabemos. Ángel, sobre ese tema, óyeme lo que te voy a decir, porque el PRD y el PLD no asistieron a la convocatoria de ahora, del 23, que hizo el presidente. De ayer. De ayer. Ah, pero ahí está, no quieren asistir. No, 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 espérate. Mira el listado que yo saqué de Google, lo pueden encontrar. La primera convocatoria que el presidente Luis Abinader hizo fue en el 2021. Abinader, estos son los periódicos dominicanos, se reunirá con el liderazgo político para tratar el colapso de Haití, 4 de noviembre del 2021. 2021. Abinader reúne líderes nacionales para tratar medidas frente a Haití. 5 de noviembre del 2021 asistieron todos, incluyendo el PRD y el PLD. 30 partidos. 30 partidos. De 30. De 30. Sigo. Gobierno reúne con dirigentes partidos para tratar el tema de Haití. Enero del 22. Abinader se reúne en Palacio con representantes de partidos políticos para tratar tema Haití, septiembre del 22. Ahí se firmó un acuerdo. Un acuerdo de hacer las comisiones. Los 30 partidos firmaron. Los 30 partidos. Una comisión de 9 personas. Liderazgo político llama a la comunidad internacional para tratar tema Haití. 13 de enero del 2022, los 30 partidos 30 apoyando partidos. Toda esta posición. Y ahí queda conformada una comisión. Exacto. Que ha de dar seguimiento a los asuntos del tema haitiano. Del tema haitiano. Entonces, todos los partidos. Yo lo estoy haciendo esta aclaración porque sea como el PLD y el PRD no asistieron a la de ayer. Es la única vez que han faltado. Y han faltado porque ellos sienten, que ellos sienten, que lo están cogiendo de pendejos. Claro. Eso es todo. No, doña, porque no se le dio seguimiento a ningún tipo ninguno de tema. De las, pero de además, doña, a usted le falta una actividad ahí. Ajá. En las comisiones que se formaron para el diálogo nacional este con el CES, los 13 puntos del diálogo, está el tema haitiano. Está el tema haitiano. Y una mesa se estableció. Sí, señor. De discusión. Todos los partidos políticos y la clase empresarial, la clase dirigente completa. ¿Usted conoce de las recomendaciones y temas allí abordados que se ha importantizado un solo aspecto? Nada. De los allí acordados en una convocatoria del gobierno también. También. Que, similar a la de los partidos políticos. Claro. Entonces, o sea, no podemos seguir cada vez que el gobierno se vea con una situación de crisis de popularidad y aceptación electoral, que asume el tema haitiano, entonces haga este show que acaba de hacer en el día de ayer. No, así no puede. No, esto no puede ser para show. No, estoy de acuerdo contigo. No. Ni para. Y, hay mucho riesgo. El presidente sabe, presidente, usted sabe, le hablo así como si fuera una gente. Tú lo conoces más que yo y tú has trabajado con él. Claro. Y han sido del PRD y han estado juntos. Yo lo respeto, yo, además. Mire, una persona de todo mi afecto. Presidente, lo hemos respaldado. Claro. Pero a quien usted tiene, y se lo he dicho varias veces, a quien usted tiene que llamar para el pacto es a sus propios funcionarios. Claro. Usted tiene que llamar a su canciller,
que todavía, y lo he sacado 80 veces esto, todavía hace un artículo para atacar a Leonel Fernández diciendo que la sentencia 168 le quita la nacionalidad a los haitianos. Increíble. Todavía el canciller suyo dice eso. Esto lo dijo el 23 de febrero de ahora, pasado. Ese artículo, presidente, hace una semana. ¿Eh? Defendiendo la ley de trata de personas. Correcto. ¿Eh? Y defendiendo después la otra ley que llegó de violencia de género, que también nos cuela que tenemos que dejar a todas las ilegales aquí de este lado. Que venga y porque está en París. Ellas porque... y sus familias, sí. Y no las podemos deportar. ¿Qué es lo que está en juego, doña Consuelo? Yo quiero que usted me anote esto, que yo me concluí ayer. Sí. Para mí, lo sí. concluí. Pero para terminar con esto, yo le digo de sus funcionarios. Pero ese mismo ese día, uno. Ese uno, se lo he traído a ustedes y lo voy a seguir diciendo hasta que me muera. Lozano afirma, presidente, ha sido injustamente leído sobre el tema haitiano. Porque dice Lozano que el presidente tiene tres prioridades. Dice Willy Lozano, director de del Instituto de Migración. Willy Lozano, sociólogo, que se lo he dicho a ustedes, nos conocemos, Willy. Pro haitiano toda tu vida, es lo que tú Él eres. Fue el que llevó a Chocolate a México. Él fue que llevó a Chocolate a México, claro, cuando dijo allá que él era claro. hijo. En una acción de traición a la República ya, Dominicana para, histórica, que como este es un país de cómplices y de complicidades, eso ha pasado impune. Estoy de acuerdo contigo. ¿Tú te acuerdas claro. que decía que no, tenía no el apellido? Y terminaron en Barahona haciendo una investigación, la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral. Y eso le costó la visa al pobre Roberto Rosario. Así mismo. De que ese hombre ni existía en Barahona. Así es, que él era dominicano y que había nacido en Barahona y que su familia era de la familia Báez, qué sé yo. Que tenía Roberto mamá. Rosario mandó a hacer la investigación, cogieron para allá, nadie lo conocía. Y fuiste tú que lo llevaste a México claro. a denunciar a la República Dominicana. Fuiste tú. Él estaba presente, está en la grabación. Está en la grabación. Ese carajo que ahora está dirigiendo. Y nos condenaron por eso. Y nos condenaron por eso. Sí, así mismo. País. Presidente, aquí está diciendo que Luis tiene tres prioridades. En segundo, el primer lugar, la política de seguridad fronteriza. En segundo lugar, necesidad, dice, expresada por el presidente, de documentar a los que ya están en el país. Y para resolver eso puede ser el plan de regularización. Retomar el plan de regularización. Retomarlo, que es reactivarlo. O puede ser un proceso de documentación nuevo de todos los ilegales. Documentar los malditos ilegales, coño. ¿Le falta otro funcionario? Sí. A Paveliza. Y falta Pavel. Que lo de Pavel no tiene madre. No tiene madre. Entonces, yo comparto con usted. Entonces, presidente, comience llamando a sus funcionarios. Dice Antoliano Peralta, hoy, por fin, dice Antoliano Peralta, y lo felicitamos. Mira, Ángel, Peralta a favor de la soberanía en proyectos de ley. De eso es que se trata, presidente. ¿Qué está en peligro? ¿Qué él lo entiende, Antoliano? Presidente, ponga estos funcionarios, estos que yo le he mostrado. Hagan el pacto, mire a ver para dónde carajo es que vamos a ir. Llévese de Antoliano, cojollo. Y él tiene más gente buena con dominio claro. y conocimiento. Ahí está. Mira, Venancio, el de migración, es una tranca. Y el viceministro. Y Roberto, y este muchacho, Juan Manuel Rosario. Pero claro. Que es una estrella, que ha escrito 200 libros sobre migración. Pertenece a una élite extraordinaria de dominicanos comprometidos con esta causa. Y lo tienen en el gobierno sin darle ningún tipo de importancia. Don Venancio, mire, don Venancio. Yo conozco a Venancio. ¿Tú lo conoces? Sí. Juntos. Al que tenga que sacarlo, sigue haciendo su trabajo. Presidente, ponga de acuerdo a su funcionario. Súmale a eso, doña Consuelo, que yo estoy convencido de una cosa y le voy a plantear lo y muy bien por Antoliano. Muy bueno muy por bien. Antoliano. No podía ser diferente, Antoliano. Bien. Mire, doña Consuelo. Dígame. Lo peor que está pasando es que uno ve un discurso del presidente con el que uno se identifica. Claro. Cuando el presidente habla, yo levanto las manos. Claro. Estoy con usted, patrón. Bien. Pero resulta que en la práctica, las acciones de gobierno, no nada más el discurso de algunos funcionarios, como usted muy bien ha planteado, las acciones de gobierno son totalmente contrarias a lo que predica el presidente. Totalmente contrarias. El mejor funcionario que tiene él es el mismo.
el único funcionario. Coño, porque si es por mire, una caterva que tiene. Mire, doña ahí, Consuelo, de lo que yo me acabo de convencer en las últimas horas, nosotros debemos condenar a Danilo Medina, sí, y a Leonel Fernández por haber permitido la invasión de que hoy somos. Sí, señor, víctimas. Es verdad. Ellos son los culpables. Es verdad. Puede ser que Leonel tuviera una excusa para dar un permiso, una aquiescencia en el 2010, pero eso era momentáneo, no eterno. Sí. Porque no se ha parado por el terremoto, esa migración. Porque después de esa migración, por la solidaridad, por el efecto del terremoto, vino la invasión del vientre, que así fue denunciado, que no han hecho nada. Nada. Ni mierda han hecho con eso. Doña, hoy ya no es siquiera, no, ni siquiera se trata de una invasión. Una ocupación. Yo vi un reportaje, sí, en Mao, de gente cruzando. Sí. Después que agarraron preso de que a la Operación Frontera, que es una un maldito disparate. Es una mudanza lo que hay, doña. Una ocupación. Una mudanza. Vamos a mudarnos. Yo me voy a ir de la casa de Consuelo para la de... Ay, pero han tenido que sacar unos haitianos de una casa vacía, se metieron. Estamos como los es ocupan. Una mudanza, los doña. Ocupan en España. Es una mudanza, doña Consuelo. Ellos cruzan la frontera y vienen para acá con tu familia. Ya. Y su ropa y su corrupto al hombro. Lo vi en Mao. Ángel, ¿cuántas veces criticamos a Leonel y dijimos, Hipólito deja la ley de migración hecha? Siete años sin aprobar el reglamento. Eso tiene un pecado capital. Hipólito saliendo del gobierno, saliendo, llamó hasta Pellegrín, llamó a Pacheco, sí, apruébenme esa ley de migración. Yo era diputado, tú eras en diputado. Ese momento, fue 2004. El último día de que Hipólito trabajó. Nos reunimos para esa ley, con Alfredo Pacheco a la cabeza. Sí, señor. Sí, claro. Y se aprobó la ley. Había que hacer reglamento en 30 días. ¿Usted sabe cuánto duró Leonel? 7 años. Coño, sin reglamento la ley. Y lo he dicho, no lo estoy diciendo hoy. Se lo he dicho muchas veces. 7 años sin el reglamento. No se podía aplicar la ley. Un ministro de Interior y Policía con ese reglamento secuestrado. Sí. Fue Franklin Almeida. Sí, señor. Que debía darle vergüenza. Debe salir a la calle con una funda negra en la cabeza. Estoy de acuerdo. Entonces, uno tiene la historia porque... Porque esto no es para fuñir a nadie. Esto es para ver la realidad del país. Doña, usted es de las pocas personas, y con usted aprendimos nosotros a dar seguimiento al tema haitiano. Y yo tengo en mi tarjeta de Amazon 5 canales haitianos que lo veo. Claro. Veo lo que está pasando. Muy buena televisión hacen allá. Y usted enseñó a darle seguimiento, claro, a Le Novelist. Claro, Ángel. Porque Le Novelist, hoy dice Le Novelist. Que están huyendo de Puerto Príncipe. ¡De Puerto Príncipe está! Búsquenlo. Huyendo todo el mundo porque la banda tienen de garitao matando gente y secuestrando. ¡La capital! No, pero eso ¿para no se ha parado? ¿Dónde diablos van esa gente? ¿Para acá? Para acá. ¿Para dónde? Entonces, ¿qué pasa, doña Consuelo? En los últimos 2 años, hoy, yo me atrevo a afirmar que no obstante eso que usted está afirmando. Ahora. Hoy. La situación de Haití no es tan mala como hace 2 meses, 3 meses, 4 años, 2 años, 1 año. Entonces, ¿por qué convocar esta reunión de Luis ahora? ¿Qué objetivo hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que se persigue? Porque nada es claro, doña Consuelo. Bueno, conclusión de la reunión. Se van a formar cuatro nuevas comisiones. Sí, ya se olvidó la otra. Sí, todas las que se reunieron. Ya se olvidó. Desde el 21. Ahora vamos a formar 4 comisiones. Las voy a enumerar, por lo menos 3 que me acuerdo. Una para delinear el asunto de las políticas fronterizas. Sí. Otro para delinear el tema de los asuntos migratorios. Uh-huh. Y otro para delinear el tema del comercio. La otra se me olvidó porque fue Eddie Olivares. Lo grabé, pero no lo volví a escuchar. Nada más lo grabé. Doña Consuelo, para eso no hay que hacer otra cosa que aplicar la maldita ley que usted acaba de referir de migración. La 285. Está ahí todo. Todo. Las políticas de frontera, las políticas migratorias, las políticas de comercio, están ahí esa maldita vaina. No hay que ponerse a loquear. Entonces, ¿quién es que la tiene que aplicar, Consuelo? Dígame usted, ¿quién? El gobierno dominicano. ¿La oposición? No solamente eso, sino que, así como yo le digo, presidente, llame a su funcionario y ponga el pacto con su funcionario.
llame a los sectores empleadores dominicanos. No, no hay que llamarlo, lo que hay que aplicarle la ley. Aplíquele la ley a los empleadores dominicanos. Para que se acabe la invitación. Para que se acabe el exactamente. El llamado, porque es un llamado. Es un llamado. Tenemos. Vengan para acá, que no importa cómo vengan, aquí tienen trabajo, vida, casa. Sí, y el salud. Dominicano largándose de aquí, ahí agarraron 27 en Puerto Rico ayer. No, porque con una narrativa como se usa ahora, el dominicano no quiere trabajar. No, porque el dominicano no quiere trabajar. Mentira de ustedes. ¿Y a qué van para Puerto Rico? Exacto. A Puerto Rico, a lo que vamos, ¿a qué es que vamos? ¿A qué vamos a Nueva York? ¿A qué vamos a tu aparte, coño? A trabajar. A trabajar. A trabajar. No, porque el dominicano no quiere trabajar. Y te voy a decir una cosa, tengo pique, ¿tú sabes con quién? Con las centrales sindicales. Nunca han entendido el problema, nunca han defendido al trabajador dominicano. Sí, nunca. No, hombre. Sí. Vamos a subir el sueldo. ¿Cómo tú vas a subir el sueldo si tú tienes un ejército de reserva de mano extranjera ilegal que se le paga cuando tú quieres, como tú quieras, etcétera? ¿Ustedes han defendido alguna vez el valor del trabajo del dominicano? Ahora está el presidente diciendo que hay que subir sueldo. Que la que... Sí, pero eso lo dijo el año pasado y fue una reunión con el consejo y eso se quedó. Ustedes los empresarios, y se lo he dicho también, grande responsable, el presidente tiene que aplicarle la ley. Este muchacho de CAMS, Luis Miguel, muy lindo, precioso. Gran amigo. Tiene un gran amigo, un muchacho precioso, está en política, que uno lo ve por primera vez, hijo de... No, mucho, sí. Siempre estuvo al lado. Tú, sí, pero te quiero decir, como públicamente, muy afable, muy con muchas ideas buenas, con muchas... Muy preparado. Muy preparado. Exitoso. Bueno, y me alegro porque tú lo conoces. Claro. Bien. Aería Álvaro, un abrazo para Álvaro. Sí. Entonces... Tenemos que poner a trabajar el dominicano, tenemos que dominicanizar la mano de obra, pero no lo ayuda. Puro retórica, doña. Retórica, pero eso nada más no lo ayuda. Eso es discurso. Pero eso es discurso. En la práctica no han pasado a ¿cómo usted resuelve el tema, por ejemplo, de nacionalizar la mano de obra y resolver el tema de la mano de obra? Aprobando, actualizando el código. Eso es. De trabajo. Actualízalo. Actualízalo. Eso es todo. ¿Tú sabes qué? Hay cosas que hay que actualizar y modernizar ahí, pero no están en eso. No. Porque con el tema de los salarios hubo una crisis, con la que usted y yo la discutimos aquí, inclusive con líderes sindicales, de la reevaluación de las empresas, cuáles son empresas, microempresas, sí, pequeñas. Sí, ya sí. Ese tema está superado. Ya ese no es un tema para el cual hay que volver hacia atrás, porque eso está superado. Entonces, hoy la realidad es ver la calidad de nuestro empleo, doña. Exacto. Porque un dominicano ve en Puerto Rico la posibilidad de un trabajo? Porque él ve en Puerto Rico la posibilidad de ir a hacer lo mismo que puede estar haciendo aquí o peor. Porque o peor, allá lo que ve es a poner blog, o a limpiar, o a trabajar en un restaurante, o a hacer otra vaina de esa. Ajá. O a trabajar en una finca agrícola. Sí. Y pero le van a pagar en dólares y le van a pagar un poco mejor. Eso sí, es todo lo que él ve. Eso no es ve más todo, nada. Estoy de acuerdo. No ve más nada. Entonces, bien, ¿por qué nosotros no presentamos en el país condiciones laborales? Laborales. Que le sean atractivas al dominicano. Propio dominicano. Eso es todo. Eso no, es no hay que llamarlo ni traer a alguien de la NASA. Ni... Ah, no, porque hay un chiste del capitalismo. Que la gente entiende que es por haitiano que nosotros tenemos toda esa gente no, aquí. No, no, es por ilegales. Porque el capitalismo se aprovecha de la ilegalidad para explotar esa mano de obra. Ustedes los que son unos explotadores, ustedes los que los emplean esa mano de obra. Claro, lo justifican, que el dominicano no quiere trabajar. Pues yo estoy viendo todos los muchachos aquí fajados, más los que están ahí adentro. Los que están más están ahí afuera. Sí. No están fajados trabajando. ¿Eh? Sí, ¿verdad? Ustedes quieren, ustedes lo que quisieran es largarse para otro lado, o ustedes quieren tener su familia aquí, con un buen trabajo, con buenas condiciones. ¿Quién que trabaje así se larga? Imposible. ¿Tú entiendes? No, pero ustedes quieren mano de obra ilegal, no es haitiana, pueden ser suizos, pero ustedes lo que quieren es mano de obra ilegal. Para reventarla y explotarla. Ese es el chiste del capitalismo. Lo hacen aquí. Y lo hacen en Estados Unidos y lo hacen en Europa. Las muchachas españolas, ¿a dónde era que iban a recalar? A Inglaterra, a buscar esos trecheles, sí, la libre terlina, exacto, explotándola.
¿Entiendes? Pero eran ilegales también, claro. La dejaban entrar. Señores, no podemos seguir. Por eso Miguel, tú que estás al lado de Miguel Vargas, dijo, hizo ustedes en el PRD, hicieron un comunicado diciendo, así no, ahora no, con esta situación. No, con esta situación no. No hay condiciones para ir a un conversatorio en estas condiciones. En estas condiciones. Sin respetar lo que en el pasado hemos acordado. Claro, todo el mundo acudió desde el 21 que el presidente está diciendo, vamos a hablar esto, vamos a resolver. Están acudiendo los partidos, pero no pueden seguir cogiendo de mojiganga, dicen los partidos políticos. Y el PLD en especial, que se mire el ombligo también. Porque esos 7 años que nos dio Leonel sin reglamento, 7 años sin reglamento de la ley de migración, nos hundió. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Yo lo he dicho muchas veces, tú claro, lo sabes. Claro. La única que ha hablado de esa vaina en este país soy yo. Que hemos sacado permanentemente y para que no se crea que uno está de un lado o de otro. No, este es un problema país, un problema nación, de nuestra soberanía. De la gente que vive aquí, de los más humildes. Porque hay una clase pensante aquí, que tú citaste alguno, todo esto, que ellos hacen la caridad y reconocen que qué bueno que venga esa mano de obra porque hay que ser solidario. Que me da así, pero solidario con el empleo de los otros. Uh-huh. Mientras sea este que te están sacando de ahí, de esa cámara. Entonces yo digo, sí, porque hay que respaldar. Y como vivieron Narciso, ellos. Narciso, que lo veo aquí. Entonces esa mano de obra viene a trabajar para. Ajá. ¿Verdad, Narciso? Quítate de ahí del liderazgo dominicano, Narciso, que ese es tu empleo de toda tu vida. Y dale un chance, a Charpentier. Dale a Charpentier. Pon a Charpentier en el lugar tuyo, Narciso. Que tiene formación política. Que tiene formación. De izquierda, Ivana, de eso. También. Narciso, déjale tu puesto a Charpentier, el de la mesa, haitiana. Déjalo, quítate tú. No, desde quítate. Que vea el primer peligro le rompe el pescuezo. Pendejo. ¿Eh? Quítate tú, unos periodistas, que no te voy a mencionar los nombres, tú loco. ¿Por qué? Entonces, pues quítate tú de la televisión y de los periódicos y trae los haitianos en tu puesto. Mientras sean estos infelices, ¿eh? Mientras sean los que picaban piedra, ponían blog, así tú ejerces la caridad, pero con el trabajo de los otros, no con el tuyo, buen pendejo. Claro. Por eso es que yo, cuando el Papa dice, hay que obrar con caridad, entonces coge el Palacio de Castel Gandolfo, donde tú te pasas tus vacaciones, todos ustedes los papas, alquílenlo y lo que deje, para no venderlo, mándenselo a los pobres. Cojan todas esas estatuas de Miguel Ángel y toda esa vaina y la Capilla Sixtina y toda esa vaina, véndanla. Y mándenle todos esos cuartos a los pobres, porque la iglesia quiere que la caridad la ejerzamos nosotros. Así y es. Ellos con toda esa riqueza acumulada, hasta un banco tiene el Vaticano. Pues no. Entonces, cuando tú salgas, Narciso, y le des tu puesto a Charpentier, y tú no hables más, y te tengas que ir para otro lado a hablar, pero en ese puesto que tú tienes lo haga Charpentier, estaremos de acuerdo con lo que tú dices, pendejo. Ahora, con el tema de la reunión, doña... Y tú sabes que te adoro, tú eres mi hermano. El presidente dejó citado para una nueva reunión el próximo miércoles. El próximo miércoles. Nosotros como partido, el próximo lunes, estaremos definiendo nuestra Exacto. respuesta a esa convocatoria, a esta nueva convocatoria. Bueno. Convencidos de lo siguiente, doña Consuelo, que usted lo sabe, y quizás... Miguel no estaba tan convencido hace unos años cuando usted sí. y yo comenzamos a tratar con él. Sí. Pero hoy sí está convencido. Apoyamos el muro, no con el criterio con que se está construyendo, porque está afectando. Mira, está afectando no solamente el tema medioambiental, sí, ecosistema, sí, microsistema sí, sí. y esa vaina. No. Sí. Estamos cediendo territorio. Estamos cediendo. Luis Carvajal lo explicó. No, doña, estamos cediendo. Es real. Y ahora salió esta tarde, también en la prensa, lo van a ver mañana, que el daño ecológico que se le está haciendo doña, increíble. Es irreversible. Doña, mire, a la laguna y a todo. Una laguna que usted y yo conocemos. Mira, en esa laguna. ¿Te acuerdas? Yo te llamé sí, para eso. En esa laguna, la parte que quedó viva. Sí. Porque la otra parte es un ganado lo que hay ahí.
Es vaca, ¿qué hay? Es un... Ángel y yo la vimos. Corral para vaca. Para vaca. Secaron la laguna. Secaron la laguna los ganaderos de la zona. La secaron, que Ángel y yo fuimos. Claro. Entonces queda otra parte. Otra parte que fue lo que quedó vivo. Sí, que está ahí en la autopista. Usted la ve, no se identifica, la gente no la identifica. Cuando usted va para Manzanillo, está a la derecha, yendo hacia Manzanillo. Sí. Y usted la ve y tiene una parte a la izquierda mucho más seca que parecen como un bosque seco, pero no es bosque seco, es que es agua salada. Y ahí usted ve toda una vegetación que es un manglar. Sí, sí. Tejido, entretejido así, mira, entretejido. Por ahí no pasa ni una gallina. Por ahí, por ese enjambre, esa telaraña que se arma con la naturaleza, doña Consuelo. Sí, por ahí no pasa nadie. Nada. Por ahí no pasa nadie. Cogieron y le metieron greda y lo limpiaron y se lo llevaron para hacer una zapata. Ay, vamos para allá. Hay que ir. Ok, vamos para allá. Vaya vamos a verlo, grabar vaya eso verlo, para traérselo a la gente. Verlo. Y vea un video donde el ministro de Medio Ambiente, que debió haberse dado un tiro ahí mismo, fue a la frontera a ver esa situación. Ay, pues no teníamos conocimiento que esto lo estaban haciendo. Dice él ahí, con un sombrero puesto. Vayan, eso fue antes de ayer, el pasado sábado y domingo, que él estuvo allá, antes del discurso del presidente. Entonces, ese muro, uno está de acuerdo con que se dé, haga una verja. Fuimos a Jimaní, a Elia Piña. ¿A Elia apoyar. Piña? Sí, creemos, pero no cediendo territorio y claro, haciendo el daño que están haciendo. Sí, y lo hicieron los y me vendieron una verja con tecnología aplicada. Esa no lo tiene, es un gallinero. Creemos, doña, desde el partido, y Miguel se ha convencido de esto, que hay que tener una zona de desarrollo en la frontera. ¡Claro! Él lo cree y la defendimos convencido. La 2801, claro. Pero la mal aplicaron. Claro. Y ahora... Abusaron de la 2801. Había que cambiarla, perfecto, pero siempre le hemos hablado. Lo de Pedernales, tire para adelante, presidente. Y algo cuidando que no... las cosas que haya que cuidar. Y pero algo, pero la frontera es más. Claro. Y aquí algo, vino, ¿tú te acuerdas cuando fuimos a Boca de Cachón a la inauguración que hizo Danilo? Vino Leonel Florián, el claro, periodista. Sí, 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 claro. Que lo traje. Yo he puesto el programa varias veces y lo voy a volver a poner. Y Leonel Florián nos explicó, hasta el río Las Damas se está secando. Claro. O sea, pero, han cortado todo, los aguacateros le han sacado el agua al río. Ángel, Boca Cachón, que fue un proyecto precioso, ecológico, vuelto una porquería, la hizo Danilo, y en el gobierno de Danilo se cayó también desde que sacaron a De Luna. Y esos bosques secos, esa zona abandonada. Abandonada. No hay criterio. Y que unos sitios para hacer reforma agraria, un disparate seco. Abandonado. ¿Te acuerdas cuando fuimos que me claro, metió... Olivo. Claro. O con Olivo. Emilio Olivo, claro, que le metió bulldozer para que yo creyera que estaban trabajando en la reforma agraria. Y era mentira. Y estoy hablando del gobierno de Danilo, no estoy hablando de este. Y lo denunciamos, y lo denunciamos. Claro, pero mire, doña Consuelo, no, pero vaya, si usted quiere ver lo que está pasando en todos esos proyectos, vaya al proyecto La Cruz de Manzanillo, porque usted ve lo que ay, está pasando, Dios el desastre mío, que hay ahí. Entonces, también, mire. Doña Consuelo, lo último que sí yo valoro como una posición novedosa desde el PRD, sí, que no se asumía en mucho tiempo y que gracias al liderazgo de Miguel hoy se tiene una visión distinta, sí, es el caso de algo que sí aprendimos con usted, con la señora Aguiar. Ay, y con Cristina, el buen amigo Castillo Pantaleón. Ay, con Juan Miguel. La necesidad de fortalecer, de robustecer nuestro muro jurídico. Ese así es el detalle. Mismo, ¿eh? Ese es el detalle. Diría Pablo McKinney, a quien convencimos de todo esto ya. Diría Pablo McKinney, ahí es que prende, así es que prende. Es por ahí que hay que... Si el gobierno no lo tiene claro, doña, no hay nada que hacer, sí, definitivamente. Mira, me están enviando, señores, esto yo lo voy a decir con mucho dolor, porque... Es una persona, una joven vegana que tiene también el apellido Brache. Y me están diciendo que ella murió. Pero parece ser que fue que se suicidó. Es lo que me están diciendo, que se ahorcó. No sé si tú has visto la información. ¿Tú no has visto la información no, sobre no ella? No, no la conocía.
Sí. Ella, me están diciendo ahora, yo no quiero, porque no la conozco, pero me lo han mandado a decir tantas veces, que, y ya está en la prensa, que esta muchacha, una joven empresaria, que tiene de segundo apellido, nosotros somos, mi padre era de Pradel Brache. Correcto. El apellido de nosotros, de Germán de Pradel, que fue jefe de la policía, etcétera, 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 los de Pradel Brache. Entonces, estos Brache de La Vega están emparentados con nosotros. Claro. ¿Y en qué circunstancias? ¿Qué es lo que no, es lo que no me han, no me han confirmado, pero ahora mismo me están mandando a decir que fue que ella se suicidó. Y parece ser que se ahorcó. No sé qué fue lo que pasó. No tengo... son Twitter que se están mandando. Mira, esta joven empresaria de Moca, de nombre Aida Cristina Rivas Brache, que obviamente son familia de nosotros, se quitó la vida ahorcándose en el local de su negocio. Una muchacha joven, muy bella, pasa su alma y consuelo a sus familiares y amigos. Esto me lo han mandado muchísimas veces, por eso estamos haciendo el comentario. Gracias a Leonardo Jaques, que es que nos está enviando este último mensaje. No sabemos exactamente qué fue lo que sucedió, pero sucedió. Ángel, por eso es que el comunicado que hace el PRD, yo te digo una cosa, que hace un comunicado de por qué no va a la reunión, ¿tú entiendes? Tienen que entenderlo, nada más hay que leerse. Y que la gente lo entienda, que es lo importante, exacto, que entendí perfectamente, exacto, su propósito. Claro, que la gente sepa. Que desde el 21 se han estado haciendo estas convocatorias y todos los partidos han ido. Los 30 partidos han ido. Toda la sociedad le ha dado respaldo al presidente. Le ha dado respaldo. Nosotros todos le hemos dado respaldo. Pero se queda en el show de la publicidad y de la propaganda. Se queda en eso, doña Consuelo. Entonces, funcionarios de él que no entienden esta vaina. Nadie se va a dejar seguir cogiendo de tonto. Después que tú te... Está bien que me cojas de pendejo la primera vez. Y hasta una segunda tú te dejas. Pero no que tú te... Carajo. No, así no. Así no. Así no, Luis. Mira, Ángel, otro de los puntos que yo quisiera... Yo quisiera que después tú y yo también analicemos es el punto de lo que ya Servio Tulio, que encabeza la reunión que tiene que ver con la modificación de la ley de presión. No, a Servio Tulio no, el amigo Nanfí Rodríguez. Nanfí, pero está Servio Tulio, fue que convocó un seminario ahora. Sí. Sí. Ayer, antier, el jueves. Ah, no lo vi. El jueves, sí. Servio Tulio, estaba Percio, están todos los de la comisión, Nanfí, por supuesto. Eso es importantísimo. Claro. La ley que tenemos de presión es la ley del Consejo de Estado del 1962. Señores, oigan. Es una cosa increíble. Increíble. Una ley que te pone de que 50 pesos de multa si tú dices. Sí, pero además Consuelo, dime. Había 6 proyectos ahí. Yo le había escrito a Antoliano Peralta. Sí. Para que cuando anunció la comisión, que yo me sentí muy identificado, porque acabamos de tener un encuentro, sí, con la comisión que preside el Pidio Báez. Ojalá y usted traiga el Pidio Báez, que es el presidente de la comisión de comunicaciones, sí, de los asuntos permanentes de comunicaciones de la Cámara de Diputados. Sí. Y tenía en su poder 6 proyectos de ley, doña Consuelo. Oiga eso. 6. Comenzando con el de Melania Salvador, uno de Rubén, okay, Maldonado, otro. Con los mismos temas, publicidad, propaganda, oficial, privada, medios de comunicación, libre acceso a la información. Sí. El artículo 49, que es un derecho constitucional, la información. Todos tenemos derecho a la información. A la información. A informar y ser informados. La información veraz. Veraz, dice la Constitución. Eso es veraz. Eso fue una gran discusión mundial. Que debía decir información veraz, porque información, toda la porquería que te mandan también. Toda esta mierda que hay en las redes. En las redes. Increíble. Te dices lo que te dé la maldita gana. Si no, tú... de ahí ha tomado cuerpo, gracias a las redes, la posverdad. La posverdad. Exactamente. Es la... Que no es la verdad, sino la posverdad. No, tú te puedes montar. La apariencia tiene más fuerza que la verdadera verdad. Exacto. La apariencia, lo que a ti te dé tu maldita eso, gana de decir. Y eso hizo un presidente, porque si no es por la posverdad, no llega a la presidencia de Donald Trump. ¿Qué te crees tú, Ángel? No quieres saber Donald Trump. Mira, Ángel, resalta la importancia del anteproyecto sobre libertad de expresión.
contar con una nueva ley sobre libertad de expresión en el país sería de gran importancia para garantizar y proteger los derechos fundamentales de las personas, como también tener una legislación que esté acorde a estos tiempos. En esta legislación de 1962, la 6132 del Consejo de Estado. Es increíble. Eso no puede seguir estando imposible. Vigente. No tiene ninguna ningún sentido relación con lo que hoy es comunicaciones en el mundo. Exacto. Y mucho menos en República Dominicana, donde hay un gran desarrollo en el área comunicacional. Exacto. Pero hay un gran desorden. ¿Cómo es posible que todavía a esta altura de juego el Instituto, el Indotel, no haya podido implementar la comunicación digital en la República Dominicana? Sí. Y todavía tengamos todos estos canales y todos estos sistemas análogos. Eso es inaceptable. Mira, Consuelo, no queda nadie en el mundo con eso. Nosotros. Sí, eso hay que darle respaldo. Es una comisión muy buena. Ya terminó su tarea. Ya lo que tienen que hacer es presentar el proyecto. Y queda en manos entonces del Congreso la aprobación de esta ley, que es una prioridad. Eso es una prioridad, estoy totalmente de acuerdo contigo. Terminado ¿qué? El código penal. Ay, Dios mío. Hay que entrarle a este tema. Ángel, ¿qué tú crees del código? Aprueben ese ya no la discutan más. Las mujeres pobres se van a seguir haciendo los abortos, metiéndose un gancho y jodiéndose, y pudriéndose y se murieron. ¡Ya! Las ricas se van a seguir haciendo los abortos en las clínicas o saliendo del país. Ya no jodan más. Aprueben la vaina esa. Pero las otras cosas que están pendientes. Claro. El gran avance de esa porque ley. Porque en esa vaina de las tres causales no se van a poner de acuerdo. No nos vamos a poner de acuerdo jamás. Entonces, ya. La iglesia sabe que la pobre, porque la iglesia que tiene parado toda esta vaina, la iglesia sabe que la pobre se meten un gancho, se beben una jodienda, se mueren o se pudren o le sale bien. Hace una semana, cuando terminaba la legislatura extraordinaria, Monseñor Masalle, un abrazo para usted, Monseñor. Yo no le mando ningún abrazo. Yo tengo gran admiración por él. Yo le tengo mucha admiración y es un ideólogo, pero es terrible. El obispo. Es terrible. El obispo. Y eso, que lo prefiero, hubiera preferido que fuera cardenal. Cardenal aquí. Arzobispo. Y no Osoria. Y no Osoria. Porque Osoria es un gran defensor de todos los haitianos de San Pedro de Macorís. Y en esto sí está claro, Masalle. Usted, Monseñor Osoria, que me atacó hasta a mí personalmente, usted. Es el discípulo más avanzado del cardenal López Rodríguez. Es verdad, pero es fuerte. Y dijo esta semana, al término de la legislatura, vamos a cambiarle el nombre al Código Penal. Código de Préstamo de la República Dominicana. Digo, sí. ¿Quién dijo? Masalle. A que se aprueba de una vez y le hablan de préstamo a los legisladores. Es verdad, digo eso, Masalle. Cambiarle el nombre al es código. Es terrible. Ley de Préstamo. Para poder aprobar el código. Para aprobar esa vaina. Sí, porque los legisladores nada más aprueban préstamo. Y faltan de que 112 préstamos que están ahí pendientes. 1.600 millones para este año. 1.600 millones de dólares para ahora. Que en el próximo trimestre tiene que aprobarse. No puede llegar a junio sin estar aprobado. Ahí me mandaron, uno tiene hasta que reírse, me mandaron una vez de que Consuelo, esta funda de pan vale 150 pesos. ¿Y cuánto valía antes? Que antes valía como 75. Así, doña Consuelo. No, pero es así. No, porque si hay, me mandó hasta la funda donde, retratada. A donde Luis metió la pata fue en las comparaciones. Sí, hombre. Sí. Big Mac Index. El index del Big Mac. Entonces, el index del pollo. El índice del arroz. Yo le voy a buscar un par de índices más que él necesita. Otro de los temas que tenemos que abordar es el arroz. Digo, todos los que se terminan ahora en el 25. Bueno, todas las licencias que todavía teníamos de los productos. Yo vi en la zona de la línea noroeste. Sí. Sembradíos de arroz, grandes extensiones de terreno de arroz sembrado, seco, sin agua. Ángel. La tierra cuarteada, abierta. Y dos o tres ramitos de arroz, como cada metro. ¿Y por uno. ¿Qué? Porque no ha llovido. No ha llovido. La ¿no? sequía, ese otra de la sequía está afectando Fellito, seriamente. Fellito Suberví llamó, tú sabes que está en la casa.
Porque toda la Colombia, Pedro Jiménez, que vive en esa zona, tú lo sabes, tiene, ya va como por 4 semanas sin agua. ¡Sin agua! Entonces hoy, tanto de pedirle que llamara para saber lo que es, que saber lo que es, toda esa zona de la Colombia sin agua. Entonces, no, que la sequía, pero Fellito, hagan un comunicado para que la gente sepa, porque ni siquiera se sabe exactamente por qué hay esta escasez de agua en esa zona. No lo han querido decir, ahí hay un problema de ruptura de una línea de conducción de agua de alto nivel en la construcción del metro. Que vayan a investigar. Ándala. Pedro Jiménez, te tengo una. Ya, oye lo que dice Ángel. A Pedro Jiménez, mi compañero. Es la rotura de una línea. Hubo una situación ahí, se rompió una línea de alimentación esa zona. Ah, ya te entendí. Señor Ángel, gracias. Vamos a ver si los viernes venimos con Ángel y lo vamos a integrar a ustedes también para que nos llamen. Sí. Hacer un one tree. Interactivo. Interactivo. Gracias, señores. Gracias a Plaza Lama. Gracias a Óptica Oviedo, como siempre. Martes gratis, jueves del ahorro. Tu marca país, Santo Domingo. Y tu marca país, por supuesto. Los productos ricas. Que Dios nos ayude como país. Que Dios nos ayude. Gracias, señores.